Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Thank you. Appreciate it. Okay, so I'm about to be connected with my computer. Okay, so I'm already right here in the meeting, but I have some like a delay with my internet connection. Okay, my router. So, but just let me open right here. Okay, so we are going to start. Thank you for being on time. Appreciate it. And just give me one moment because I have some issues with my router. Ah, did you remember the same situation? I already called to fix it. So it was working. It is working, but I have like a bad connection. Entonces, cuesta que me cargue la plataforma de Zoom, que abra y que me permita ingresar, pero we are going to start, okay? Don't worry. We are going to start like this and we are going to start with the attendance, okay? So just give me one moment, please. Okay, teacher. I understand you. Thank you, mister. Appreciate it. Okay, so we are going to start with the attendance. Okay, so in a few minutes, I will be connected with my computer as well, and I will be able to turn on my camera, right? So right now, during the meantime that I'm waiting, okay, because it's loading, okay, we are going to start with the attendance, okay? Please, like always, let me know if you are here. So today is Wednesday the 31st, right? So let's start with the attendance. Let me know, please, if you are here. Allison, Stephanie? Allison is not here. Let's see, Andrea Esmeralda? Andrea Esmeralda? No? Let's see, Diana Cristabel? Diana Cristabel. Dios mío, no. Let's see, Elba Esmeralda. Present, teacher. Okay, Elba, nice, thank you. Let's see, then we have Gerardo Jose. Gerardo Jose. No. Hilda Karina. Hi, teacher. Thank you, miss. Then we have Ileana Elizabeth. Present. Nice, Ileana. Let's see, Jocelyn Esmeralda. Jocelyn Esmeralda Romero. No. Let's see, Jose Pedro Hernandez. Jose Pedro Hernandez, no? Let's see, Jocelyn Esmeralda. Jocelyn Esmeralda Rodriguez. No? Dios mío. Hoy es día de vacación. Josué Natanael. Present, teacher. Nice, Mr. Natanael. Let's see, Carla Banexa. Carla Banexa. No. Katy Jordana. Katy Jordana. No. Dios. Let's see, Larissa Tatiana.
Larissa? No. Mayra Xiomara? Mayra Xiomara? No. My goodness, and how many are we in the meeting? Just 14. So, Mirna Elizabeth? Thank you, Mirna. Let's see, Oscar David. Present, teacher. I hear. Nice, Mr. Oscar. Rachel Sarai. Present, teacher. Nice, Miss Sarai. Then we have Saul de Jesus. Present, teacher. Nice, Saul. Cindy Carolina. Here. Nice, Cindy. Let's see, Sophia Stephanie. Here, coach. Nice, Sophie. Let's see, Wendy Gabrielle. Wendy Gabrielle. No. No. Jancy Carolina. Present, teacher. Nice, Jancy. Let's see, then we have Ricardo Antonio. Here, Miss. Thank you, Mr. Ricardo. Nice. So, I don't know if somebody else joined the meeting y ya lo había mencionado. Alguien que vaya ingresando y no le puse asistencia. Yo, teacher. Diana Cristabel. Yes. Diana Cristabel. Okay, Diana, you have the attendance right now. So, nice. Well, we have many absences today. Probably they are joining, right? Probablemente van a ir ingresando en el transcurso de la hora. So, we have the attendance like early today because of the situation that I have, right? So, que estoy esperando que cargue un poco acá la conexión del internet en la computadora para poder encender cámara. Denme un segundo, yo estoy tratando acá de cargar. Creo que hay algún problema tal vez quizá con mi plataforma de Zoom, aunque lo dudo porque está actualizada, pero es definitivamente la conexión del internet que me está dando problema justo a la hora que estamos acá en clase, porque en todo el día pues está el internet en teoría funcionando, but don't worry, okay? So I will try to do it as soon as I get the connection, and I will be, you know, joining the meeting with the computer, okay? So aprovecho quizá para mencionar en este instante los mensajitos que siempre recibimos de parte de Inglés Corporativo. Si usted se fija, todos los días ellos nos envían mensajes recordando, right? Recordando que debemos de trabajar en la plataforma. Entonces, siempre usted recuerde que tenemos esa tarea, que nosotros debemos de trabajar. ¿Qué secciones estamos trabajando en esta semana? La sección 3 y el examen de mitad de módulo, ¿ok? So, esto ya lo sabemos, no es que mañana tal vez lo hago, o pasado, no. Trate usted de completar, ¿ok? Prácticamente mañana se nos acaba la semana. Empezamos la semana 12 lunes y termina el jueves, ¿ok? Entonces usted tiene que el día de mañana tener completa la sección 3 y el examen, ¿ok? Teacher, una pregunta. Diga. El examen está en el nivel 3. Ahí sí. Mismo. Ahí mismo, sí. As soon as you finish, cuando usted termina el nivel 3, usted le da next, ahí le carga. Ahí le carga examen, midterm exam. Y yo terminé. Yo ya terminé el nivel 3, pero no sé si ya hice el examen. En la parte de progreso lo podemos ver. Si me carga a mí acá
la opción de cargar la página este, de la plataforma, lo voy a validar. Yo puedo ver el progreso individual de cada uno de ustedes. Entonces, okay. Si logro conectar esta cuestión, este, vamos a, a validar para que usted esté segura, pero igual ustedes de su usuario, ahí en la parte de progreso, usted se puede darle clic y ahí le muestra. Hasta dónde usted va, el progreso que usted lleva por unidad o por sección. Bien, so, what else? What else is important for you to know, okay? So, aparte de eso, nos mandan siempre a decir, en este día, pues lastimosamente, veo bastante inasistencia. So, that is something that I mentioned since the very beginning, right? Desde el inicio del módulo mencionamos que debemos de asistir sí o sí a estas sesiones, ¿ok? Esto es como mandatory, right? So mandatory because you need the 80% for the connection, ¿ok? Si usted no logra el 80%, usted está perdiendo este cupo, usted está perdiendo el espacio, ¿ok? So please be in the class. I understand that probably we can have some emergency, right? O sea, míreme, de repente me dijeron que tengo que trabajar y bueno, yo se lo he dicho, ya no le voy a decir, miren, renuncie, no vaya a trabajar. No, right, so that's not the correct way. But I will mention to you, I will say to you, please try to be connected as a listener. Creo que el día de ayer igual lo mencioné. So usted me manda un mensajito, no es que yo le voy a dar permiso, eso lo mencionamos desde el primer día, que yo no le puedo dar permiso, o que usted vaya a decir, no, es que la Miss me dio permiso, yo le dije que tenía que trabajar, y ella me dijo que estaba bien. Permiso en sí no hay, ok, lo que yo le voy a decir es, hey, thank you for letting me know, but please try to be connected as a listener, ok, usted debe de ingresar, y yo se lo hago a veces a broma, que, o sea, solo puede faltar si me trae el acta de defunción. Ahí sí yo le voy a creer de que sí, no puede, ok, no puede estar en la miel. But besides that, you need to be connected, ok. It is important your connection, your time, because if you don't get the 80%, so at the end you will be in troubles, right? Usted va a perder este valioso espacio que se le está proporcionando con estas clases, okay? So please keep in mind, okay? I'm saying this, I know that we have missing people right now, but it is important, okay? And remember that all the classes are being recorded. So since we have all the classes being recorded, usted no viene por A, B, C motivo y se perdió parte o algo de la clase, usted tiene un playlist que le enviaron, okay? Donde le dice, puede ver la clase, qué pasó, qué dijeron, qué hicimos, ¿ok? Para que usted esté siempre al tanto de estas sesiones, ¿ok? So that means that there are no excuses, right? No puede alguien decir, yo no sabía, a mí no me dijeron, no me di cuenta que tenía que tener el 80% de la asistencia o de la conexión, ¿ok? So that is like a commercial, ¿ok? Just for you to know, just for be on the, you know, be on track on everything, right? So ahí en el grupo de WhatsApp, todos formamos parte del grupo de WhatsApp, ahí nos están enviando siempre esos mensajitos a diario, trabajemos la plataforma, conectémonos a tiempo, nombre completo en la plataforma, etcétera, 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 para que usted esté sabedor de eso, okay? So I don't know if we are clear with that info, if we are okay with that information, if you have questions or doubt about it. Teacher, excuse me, one question. Go ahead, mister, go ahead. So, for example, when I need the permit, ¿Cómo debo de hacer? Isa, ¿es correcto enviar a la plataforma o número específico?
Okay, Saul, so you are talking about the midterm exam? Me está preguntando sobre el examen de mitad de año. No. Cuando yo necesito permiso, por ejemplo, de alguna clase no estar, por ejemplo. O sea, si usted me pregunta si usted tuviera una emergencia y no pudiera estar en la clase. Ok. Bien, buena pregunta, Jesús. Y bueno, aclararlo para todos. Quizá lo voy a hacer así en español para que todos estemos en la misma página. Permisos, Saúl, así como yo decirle, mire, le vamos a dar permiso. No hay. Ok. No hay. Ok. Recuerde que yo le hice más o menos la matemática, la cuenta el primer día y le dije que si usted faltaba un día por A, B, C motivo, siempre usted podía llegar al 80% si solo faltaba un día. Ya si usted faltaba dos días en las 16 clases, ahí se corre el riesgo de no... que ya se me conectó acá. Y te van a escuchar doble. Sí. Okay, so let's see. As I told you, permissions we don't have. No hay permiso. Okay, so lo que yo le voy a decir a usted es, mire, gracias por avisarme que usted no puede estar en la clase. Yo entiendo que por trabajo, que por salud, lo que sea, me puede decir, mire, aquí estoy en el hospital y me manda la foto y ahí en el hospital. Yo le creo, ¿verdad? Yo le creo, pero el detalle es que no le puedo autorizar, Saúl, y decirle, vaya, está bien, no venga y yo le pongo permiso, porque no existen los permisos, ¿ok? Pero lo que yo le recomiendo a Saúl y a todos es que si usted por A, B, C, D, Z razón, ustedes tienen a un gestor en el grupo de WhatsApp. Yo no sé si usted ya identificó el nombre. Usted mándele un mensajito. Alguien dice, pero es que no responden. Acuérdese que ellos no tienen solo un grupo, tienen un montón. O sea, hay miles de estudiantes. Pero con eso usted se cubre su espalda, ¿verdad? Usted pone, soy fulanito de tal grupo, de tal horario. Sea específico, porque si usted le manda a uno de ellos a decir, mire, yo no voy a estar porque voy a trabajar, pero ¿y usted quién es? ¿De qué grupo? ¿De qué hora? O sea, el pobre prójimo no es adivino, ¿verdad? Como para saber quién es la persona que le está escribiendo. Entonces usted siempre sea bien detalloso en esa parte. Usted dice, soy fulanito de tal grupo, de tal horario y estoy mandando este mensaje porque me toca trabajar o porque esto, esto. Y pum, le respondan o no le respondan, usted ya avisó, por lo menos. Entonces, en cualquier problema que haya en el futuro, por ejemplo, le falte un pelito para llegar al 80%, usted tiene un mensaje que lo respalda. Mire, tal día, tal hora, yo le mandé a pedir permiso, no permiso, sino explicándole el motivo. Entonces ellos comprenden, o sea, somos personas, ¿verdad? Se entiende y le pueden ayudar. Pero si usted nunca se comunicó, nunca avisó, nunca dijo nada, simplemente no vino, y se, le llaman porque ellos le van a llamar cuando usted no se conecta. No sé si a alguien ya le han llamado, le han escrito. Entonces, si usted no da señal de vida, ¿verdad que sí? Si usted no da señal de vida, ellos asumen que a usted no. Pues sí, no le interesa quizá, aunque no sea así. Pero lo que yo recomiendo, Saúl, es comunicarse. Me contesten o no me contesten, mi obligación es dar parte. En algo, pues, yo necesite un pelito para llegar al 80, mire, aquí está, yo mandé hasta captura, mire, de mi horario de trabajo, lo que sea, una prueba, que estaba aquí incapacitado porque no podía hablar, qué sé yo, right? So, hágalo siempre así y de esa manera, pues, se va a considerar, como le digo, somos personas acá en inglés corporativo y ellos van a saber
comprender alguna cosa pues de fuerza mayor. Ahora, no se vale decir, ay, no me conecté porque tenía sueño. O sea, ahí sí ya no se puede, ¿verdad? Thank you. Okay, no problem. And as I told you, my best advice is, if you have an emergency or something, be connected as a listener. Métase, eso no debería de decirlo, pero métase, conéctese, aunque esté ahí solo medio escuchando, pero conéctese, ¿ok? Eso le va a marcar acá asistencia y como que sí estuvo, pues, right? So that is something important, ¿ok? It's mandatory for you to be here, no matter what. Solo si hay acta de defunción, pues, mi modo, ¿verdad? Que no, no se puede. So, nice, let's continue, okay? So remember that we are going to start, okay? Lo siento que pasé asistencia un poco temprano. Para los que van ingresando, ya pasamos asistencia, pero vamos a validar al final, okay? So the thing is that I was without the computer because of some situations, but now, you know, I'm connected with the computer, okay? So we are going to validate the attendance one more time at the end. So let me share the screen really quick and we are going to continue where we stop, okay? So that's where we stop, right? Leímos por aquí the 10 simple ways to improve your health. Okay, creo que lo mencionamos, okay, the 10. So creo que sí los leímos, right? So time out, that's a break, right? Break about 20 minutes. So por aquí nos quedamos. Déjeme arreglar esta cuestión aquí. Okay, let's say read the article and complete the sentences. Okay, creo que por aquí nos lo completamos. Now, let's see this part that we have right here. Usted que tiene su manual, ahí le aparece Unit 11 and Unit 12 progress. ¿Qué dice acá? Sales assessment. ¿Qué quiere decir un sales assessment? Creo que autoevaluación. Thank you, Miss Katy. Yes, autoevaluación. Quiere decir que esto lo tiene que hacer usted. No lo puedo hacer yo por usted. Mire, yo puedo. I can't. So, este es como un checklist, ¿ok? Lo puedo hacer más o menos o no lo puedo hacer, ¿ok? Es, lo le recomiendo yo que si tiene el tiempo, haga estas dos, tres paginitas para que usted practique lo que se ha visto en las dos unidades anteriores, ¿ok? So, por eso acá yo solo le doy pasar, porque esto es self-assessment, ¿ok? Usted hágalo, usted trate de ir resolviendo para ver si ha completado los objetivos de la sección, ¿right? So, let's see, now we have right here, I can miss it. So, you can miss it, okay? So, ¿qué quiere decir esta expresión? Tú no puedes perderte o extraño. Tú no puedes perder esto. There you go, Esmeralda. You can miss it, okay? No puedes perdértelo, okay? Es como algo muy importante como para que te lo pierdas, right? No puedes perdértelo, ok, so places and themes, ok, lugares y cosas, ok, so we are going to start with the vocabulary. It says where you can get these themes, ok, the question where you can get these themes, match the themes with the places, then listen and practice. You can buy aspirins at a drugstore. Okay, so we have different places. Let's see, Kathy, help us reading the places. Letter eight. A bank. Letter B. A drugstore. A post office. D. A gas station. E. A restaurant. F. A bookstore. G. Department store, a supermarket,
H. Okay, so thank you, Miss Kathy. So these ones are places, okay, different places that we have in the city, that we have in the country, that we have near to where we live, okay? So a bank, a drugstore. You know, what is a drugstore? Farmacia. There you go. We say pharmacy, okay? Decir pharmacy is correct as well, okay? So, but Americans, they prefer to say drugstore. Para nosotros, una drugstore podría ser también una droguería. Ok, así dice uno, una droguería donde venden como cosas químicas para los medicinas, right? Para los medicamentos. So that would be like a drugstore. Pharmacy, ok, can be also farmacia, right? What else we have? Which other places? Post office, ok. So what would be the post office? How we say it in Spanish? Oficina de correo. Oficina de correo. El correo, nosotros así decimos. Voy a, hoy no, normalmente uno ya no envía carta, ¿va? Pero paquete, lo que sea, algo, medicina, usted dice voy a ir a los correos a dejar, a enviar tal cosa, right? So the gas station, we have the restaurant. Es una palabra que normalmente la tendemos como a leer en español, right? Restaurante. No, right? Restaurante, that would be Spanish, right? So in English, that would be restaurant. Restaurant. What else we have? A bookstore. So what is a bookstore for us, right? Tienda de libros. Librería. Librería. O tienda de libros. O tienda de libros. Bye. La bookstore en este caso va a ser la venta de libros, ok. So, la librería donde yo voy a comprar, library, right? Library. So, library. Library. Library sería la biblioteca, ok. Uh-huh. Bookstore es la librería. Nosotros decimos voy a ir a la librería. No va para la biblioteca, usted va a comprar un cuaderno, ok, lo correcto sería una bookstore, ok, o una venta de cuadernos, una venta de libros, so esa es la bookstore. La library in English es la biblioteca, ok, la biblioteca. So, department store, so a department store, it's like in the mall, right, so en un mall, centro comercial, there are many different small stores or big stores or little kioscos, right? So those are department stores. And a supermarket, so the supermarket. So, nice. Sorry. So let's see. It says right here that we can get aspirants where? Letter B, in a drugstore. So let's see where we can, let's see, Sophia Stephanie, where we can get bread. Where we can get bread? Supermarket. At the supermarket, right? At the supermarket can be. Saul, where we can get a dictionary. Saul, where we can get a dictionary. Bookstore. I'm sorry? Bookstore. In a bookstore, right? In a bookstore. Nice. Rachel, where we can get gasoline? Gas station. At a gas station, right? At a gas station. Right. Let's see the next one. Nathanael, where we can get a sandwich? No, I don't know. A restaurant. Okay, nice. That's why, por eso hice el scroll down, para que lo vea ahí. So, nice, in a restaurant, right? So, in a restaurant. Andrea Esmeralda, what about stamps? Where we can get stamps? Look at the places that we have here.
post office. Okay, at a post office. Okay, las estampillas, dice uno, right? So those are the stamps. Let's see, Oscar, what about a sweatshirt? So where we can get a sweatshirt? No sé qué es eso, teacher. Uh-huh. What is the meaning of a sweatshirt? ¿Qué es a sweatshirt? Sweater. Uh-huh. What is the meaning of that? Camisa de entrenamiento. There you go. Una sudadera. Okay. Una sudadera. Como un hoodie. Okay. Un hoodie. En inglés está también el hoodie. Es similar a una sweatshirt. Una sudadera. O sea, por ejemplo, como ropa de gimnasio. Right. So, que es esa tela así. Es un, una sweatshirt. So, Oscar, where you can get a sweatshirt? In the supermarket, teacher? Can be in a supermarket or can be in a department store, right? Department store. And the last one, Cindy Carolina, where you can get traveler checks. Traveler checks. Post office? Post office? Mm-hmm. What do you think? No sé si maybe a bank, a bank. Okay, at the bank, right? At the bank, okay? Cheques de viajero, okay? So that would be a bank, okay? Nice. So there are more places. Let me ask you, do you know how do you say alcaldía in English? So how do you say alcaldía in English? ¿Alguien sabe? So how? Todos googleando ahorita. So how? Buscando la palabra. Ajá. So one more time, Esmeralda. So how? Town hall. Ok, so le pregunto esta palabra porque en English there are many ways to say alcaldía. Quizás son como unas 6 palabras las que hay para decir alcaldía. Alguien puede encontrar otra. Ok, ya tenemos town hall. Ok, like town hall. Como pasillo de pueblo se traduce. Ok, que sería como la, el lugar principal de la ciudad. Ok, so ¿alguien encontró otro similar o otro sinónimo? Mayor. Ajá, mayor. Mayor. Ok, mayority, ok. Como salón mayor, algo así, si yo lo traduzco, right? So that would be the mayor. What else? ¿Alguien mencionó otra por ahí? Yo encontré mayor's office. Mayor office, ok. Mayor office. Lo pueden encontrar también como main office, oficina principal, main office. ¿Alguien encontró otro? Mayor es alcalde, ¿verdad? Sí, la casa del alcalde, right? Mayor. Mayor house, ok. So, also lo pueden encontrar como principal office, oficina principal, right? Principal office, so that is also la alcaldía, right? Principal office, mayor office, hall town. Nice. Ok, so eso lo mencioné porque es un lugar importante y lo puede usted escuchar de diferente, con diferentes palabras. Ok, so let's continue. Ok, so we have the conversation that is it's across from the park, okay? It's across from the park. This is a conversation between a man and a woman, okay? So I'm going to read just one time just for you to listen and then we are going to practice, okay? So it says, excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom.
Well, there is a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can miss it. Thanks a lot. So, do we have new words right here? ¿Habrá alguna palabra que no comprenda? No? Es a public restroom. Ah, that's so nice, a public restroom. Ok, anda ahí, el niño quiere ir al baño. Baño público. Ok, el baño público, ok. Usted dice bathroom al baño de su casa, ok. En español, usted dice, me presta el baño cuando anda en casa ajena, right? Lo mismo, me presta el baño. O anda en la calle, mire dónde hay baños aquí, right? So that's Spanish, ok. But in English, it's a little bit different, ok. Usted le va a decir bathroom al baño de su casa, al que no es público, pero al baño público o al baño ajeno que no es suyo de su casa, usted le va a decir restroom, ¿ok? Se entiende que es el baño de alguien más, ¿verdad? No es su casa. ¿Ok? So, básicamente, Sophie. How do you say corner in Spanish? I don't remember. Ah, what is the meaning? Okay, what is the meaning of corner? Aquí le dice, mire, yeah. It is on the corner of Main and First Avenue. Esquina. La esquina, right? So, está en la esquina de la principal y la primera avenida. Okay, the corner. So, that would be la esquina. The rest, you can miss it en español, ¿qué significaría? Ah, you can miss it, no puedes perderte, ok, como prácticamente ella no sabe a dónde es el baño, ¿verdad? Entonces viene y le pregunta, disculpe, ¿me puede ayudar? ¿Habrá un baño público cerca de aquí? Y viene y le dice, ¿un baño público? Lo siento, no lo creo, le dice. Y después le dice, ah, no. Le dice, es que mi hijo es el hombre, entonces, right, mi hijo necesita el baño. Y viene ella y le dice, bueno, le dice, hay un baño público en la tienda principal, en la calle principal. Viene el hombre y le dice, mira, ¿dónde está la calle principal? Right, where on Main Street? So, ¿dónde está la... en la calle principal? Y ya ella le da la dirección, así como no damos la dirección nosotros a los salvadoreños. En inglés sí, ellos dicen el nombre de la calle, right? Y viene, le dice, it's on the corner of Main and First Avenue. Ok, ya le dice ella, on the corner of Main and First, como que ya conoce, right? Yes, it is across from the park. You can miss it, ok? Sí, le dice, está cruzando el parque, no te puedes perder. Ok, muchas gracias, right? Thanks a lot. So, let's practice, ok? Because of the time, solo va a practicar una parejita por el tiempo. Let's see, no le hemos preguntado a Carla Vanessa. So, Carla Vanessa, you are the woman. Oscar Davey, you be the man, please, go ahead. Excuse me, can you help me? Is there a public restroom around here? Continue, Carla. Stay mute, Carla. Stay mute, no activado el micrófono. Perdón. There you go, Carla. I see. Go ahead. A public restroom? I'm sorry. I don't think so. Oh, no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street.
My street. It's on the corner of my First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Okay, nice. Thank you, Carla and Oscar. Nice. So right here, department. Department, okay. Departamento en español, ¿verdad? El departamento de Morazán, el departamento de San Miguel, right? So, department. Department store, okay. Main street. Main street. First. First Avenue. Across. Across. Around, ok, esta palabra around, so esto, mira, hay unión de sonidos de vocales aquí, right, around here, so help, tiene que sonar esa P, para la P hay que cerrar como la boca, mire, help, yo digo help, así no me sale, mire, help, can you help me? Can you help me? Nice. So we are going to try to create our conversation, right? So vamos a ver cómo nos va. Vamos a tener que hacer nuestra propia conversación usando prepositions of place. ¿Se acuerda usted de las preposiciones de lugar? I don't remember. No se acuerdan, les voy a mandar unas que yo tengo aquí, porque a veces se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida la, pero esta no me gusta que está aquí. Next to, so, in front of. Ah, ok. Behind. In front of, sería una. Behind. Behind, next to, in, on, behind, in front, next to, between, about. So there are many, many, okay? So yo siempre le he dicho, yo siempre digo, las prepositions we need to learn, okay? We need to memorize, okay? A veces alguien dice, ay, yo voy a decir in, on, at, lo que sea, lo que caiga. No es lo mismo, okay? No es lo mismo in, on, at. No, es lo mismo, ¿ok? A veces, imagínense que usted me diga, es que mire, yo ahorita voy, permítame, ahí les estoy enviando unas imágenes, sí, creo que ya le cayeron. So, mire, es que yo ahorita voy on the bus, imagínense que usted me diga así, mire, ahorita no le puedo contestar porque voy on the bus. ¿Qué es on? Sobre. ¿Qué tal va el, encima del bus, teacher? Encima del bus. Ajá, exacto. Mire qué error, ¿verdad? Uno lo mira, ay, yo voy a decir in, on, lo mismo. No es lo mismo que usted me diga, mire, voy on the bus. Uy, me lo imagino arriba, yo así volándole el pelo, right? So, no es lo mismo que usted me diga, I'm in the bus. Ah, está dentro del bus, va en el bus. No va arriba, o que venga peor y me vaya a decir, mire, es que yo voy under the bus ahorita. Uy, abajo del bus va, ¿cómo es eso, right? So, that's why it is important, right? It is important for you to know the prepositions, okay? No es la que caiga, no es la que me acuerde, voy a decir, es la que corresponde, okay? La que es, no de la que yo me acuerde, okay? So, now, les mandé ahí las prepositions, esas las vieron allá en el módulo 1. No me decir que no, porque allá se miran, es un tema de unidad como 3 de allá del módulo 1. Okay? So, but the ones that we have right here are 4 directions, okay? In English, it's very important to know the prepositions when you are giving directions, okay? Cuando usted está dando direcciones. Ah, es que mira, a la par de... del banco, ¿verdad? Enfrente del parque, ahí vas a ver tal cosa, right? So, in English is very important, especially because
they know the names of the streets, ¿ok? Aquí nosotros en El Salvador no servimos para dar una dirección. Usted viene y le dice, mira, ¿dónde queda tal cosa? Ah, mira, es que vos tenés que bajarte ahí donde hay un palo de mango. Ok, después que te bajes ahí del palo de mango, agarrás para arriba, recto para arriba, de ahí doblás a la derecha y vas a ver ahí una iglesia. Después, cuando agarrás más para abajo, y ahí vas a ver pues, el pollo campero. Así ubicamos nosotros, ¿verdad? Lastimosamente, Salvadorians, right? So, nosotros no somos buenos dando directions, right? But in English, no. In English, it's different. They know the name of the street. Por ejemplo, yo le digo a usted, mire, váyase por la cuarta avenida norte, de ahí sube por la quinta poniente. Nadie sabe dónde es eso. No, hombre, ahí por donde está el pollo campero del Salvador del Mundo. Ah, sí, ya, ya sé, dice. Right? So that's the way that we provide directions, right? But in English, we need to know the prepositions, okay? On the corner, across, next to, between. Okay, so let's see the examples. Okay, let's read the examples that we have. Kathy, help us read the three sentences that we have right here, please. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. Thank you, Kathy. Nice. So the department store is on Main Street, okay? Then it's on the corner, right? En la esquina. Across from, okay? Cruzando el, okay? It's across from the park, okay? Across from the park. Prácticamente es enfrente, ¿verdad? Pero uno lo dice cruzando el parque, enfrente, así, de frente a frente, right? Ileana, Elizabeth, read the other three examples right here. Okay. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Thank you. Nice. Next to, a la par de. Okay. Next to the bank. Between, entre, right? So in the middle of the two places, right? The bank is between the department store and the restaurant, right? Entre una cosa y la otra. So are we clear with the prepositions? Creo que esto es un recordatorio porque se vieron allá en el módulo 1. It's next to the Maria restaurant. I'm sorry, mister. Excuse me, teacher. Okay, so let's see if we are able to locate places, okay? So, deje ver si le puedo tomar una captura a esto para enviarles así como la lo todos. Usted si tiene el manual sería lo ideal porque lo va a ver como un poco más grande. Déjeme ver si me sale bien. Deje ver. So we are going to try to complete this part, okay? So I will send the picture because you need the picture to complete the sentences right here. It says, look at the map and complete the sentence, then compare with a partner, right? So vamos a tratar de hacerlo en los grupitos, que es lo que usted va a hacer, ver el mapita y completar estas oraciones, right? Estas oraciones con la preposición que según usted le corresponde. Ahí se lo envía ya al grupo. Si alguien no tiene el manual a la mano, ahí lo va a poder ver. So, let me create the rooms. Vamos a crear rápidamente unos 4 grupos nada más. Bueno, 3 grupos nada más. Van a quedar unos de 6 y unos de 7. Cuando llegue al grupo, tiene 4 minutos. Rapidito, compañero. La 1 dice, el ejemplo, the coffee shop is on 2nd Avenue. So, ¿qué ponemos en la segunda, tercera y cuarta? So, let's do it because we have 4 minutes only, okay? Are we clear with the instructions? ¿Sabe lo que va a hacer? Yes, teacher.
Yes. ¿Sí? Okay. So yeah, let's do it right now.
Hello, hello. Sorry que lo saqué, pero the time is over. Ya ves que no los salvadoreños no nos ubicamos. No podemos dar dirección, está perdido en el mapa. Quedamos perdidos, Miss. Teacher, sí tenemos problemas con la dirección. Sí, bastante. Nos confundimos. Estamos muy perdidos. Estábamos usando el Google Maps. Sí, ya veo que por eso existe Waze, ¿verdad? Hay que profundizar bastante en el en las prepositions. A los dos grupos que entré, bueno, en los tres estaba escuchando, porque uno estaba en un dispositivo y a los otros logré ingresar y no, nada, que está la par enfrente, no a un lado, atrás. Dios mío. So we are going to see tomorrow, porque look at the time, so the time is over. Y les había dicho 4 minutos y llevábamos ya como 6, pero no los sacaba porque los vi que estaban bien emocionados ahí, debatiendo que enfrente, que a la par, que no, que atrás, que entre tal cosa y tal cosa, right? Bien perdido. Bien desubicados en los mapas, por eso los salvadoreños no sabemos dar directions, right? So, that's the way it is, right? So, anyway, tengo que validar asistencia antes de despacharlos porque sí, habían bastantes que no contestaron asistencia al inicio, ¿ok? So, déjeme confirmar si está aquí Allison Stephanie. Present. Nice. Andrea Esmeralda. Present, teacher. Nice. Gerardo José. Present, teacher. Nice. Jocelyn Esmeralda Romero. Here, teacher. Nice. José Pedro Hernández. Present, teacher. Nice. Jocelyn Esmeralda Rodríguez. Present, teacher. Nice. Carla Vanessa. Present, teacher. Nice. Es que hoy los agarré en curva con la asistencia. Casi no preguntó ni el día, tanto. Ni el day, nada preguntó. Nada, yo ya había preparado todo. Katy Jordana sí está, lo que sucede es que como no estaba conectada, estaba en todo lo que avancé con la asistencia. Larisa Tatiana, Larisa no la he visto. No, no está. Mayra Xiomara. Can I leave the class, teacher? Ha escrito en el chat. Wendy Gabriela. Bien, 3 personas se quedan sin asistencia. Deje ver aquí en el chat. No, no, no hay mensaje de nada. So, ajá, time is over. We have class tomorrow, right? So tomorrow it's our Friday. So I hope to see you tomorrow exactly the same link, the same time, the same everything, okay? So thank you. Termine ahí de ubicarse en el mapa porque con eso vamos a empezar mañana, okay? So thank you. Bye bye. Good night. See you tomorrow. Night, teacher. Good night. Good night.